Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les relataré brevemente la historia de Control de Daños, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Control de Daños es una empresa de construcción ficticia que aparece en Marvel Comics, que se especializa en reparar los daños materiales causados por los conflictos entre los superhéroes y los supervillanos. Se han publicado 4 series limitadas de Control de Daños hasta la fecha. Los empleados de Control de Daños primero aparecen brevemente en una historia de 4 páginas en Marvel Age Annual de 1988 y totalmente en 1989 en una historia serializada publicada en el cómic de antología Marvel Comics Presents 19. Posteriormente, los empleados de Control de Daños han sido objeto de 3 series limitadas de cómics separados, cada uno limitado a 4 números, publicados entre 1989 y 1991, y han tenido papeles menores frecuentes en muchos otros cómics de Marvel, incluyendo un papel importante en la Civil War. Así, el primer número de World War Hulk After Smash, Damage Control, una serie limitada de 3 números, fue publicado en enero de 2008. Control de Daños fue fundada por la señora Anne-Marie Hogg, y fue originalmente propiedad de Tony Stark y Wilson Fisk, cada uno dueño de la mitad de las acciones de la compañía, aunque Stark se sintió incómodo al cooperar con Fisk, un notorio criminal. La empresa tenía su sede en el edificio Flatiron de Nueva York. Los empleados de Control de Daños han estado en medio de una fuga en la bóveda, se enfrentaron al Doctor Muerte, han sido amenazados de muerte por el Castigador y haber conocido entidades cósmicas muy poderosas, como Silver Surfer y Galactus. Han luchado al lado de la Patrulla X, socializado con los nuevos guerreros y fueron incluso casi amenazados por Hulk. Cuando a la señora Hogg le ofrecieron un trabajo en el gobierno, nominó a Robin Chapelle como su reemplazo. Stark y Fisk vendieron sus acciones en Control de Daños. Stark, porque no quería estar asociado con Fisk, y Fisk porque no tenía confianza en la capacidad de Robin para dirigir la empresa. La señora Hogg convenció a S.H.I.E.L.D. a invertir en Control de Daños, y ellos le prestaron el dinero para volver a comprar la compañía. S.H.I.E.L.D. además descubrió que la venta de Control de Daños había sido un complot de Fisk para volver a comprar la compañía a un precio barato. Durante los sucesos de Actos de Venganza, un evento que Fisk ayudó a organizar, se hizo daño masivo a la ciudad y Fisk hizo un gran beneficio cuando Control de Daños fue contratado para reparar los daños. En el universo de Ultimate Marvel, Control de Daños es también una empresa de construcción y demolición. La versión Ultimate de la Brigada de Demolición son empleados de Control de Daños, como debutaron en Ultimate Spider-Man 86. Luego obtienen poderes y dejan el negocio para convertirse en villanos. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.